como una de las medidas para evitar que se registren algunos hechos de corrupción, desde el Comando Departamental de la Policía se determinó la rotación de personal intermedio en todas sus unidades. Hemos estado haciendo cambios, ¿no?, internos en las diferentes unidades. Eso es por el tema de, ¿qué le digo? Tienen que rotar, ¿no?, para que no haya cierta familiaridad en algunos casos y también para que se acostumbre también a hacer otro tipo de servicios, ¿no? El policía es policía en tránsito, es policía en la FELCC, en la FELCB, en DIPRO, en muchas unidades. Entonces, siempre es bueno hacer un cambio para que haya rotación de personal, ¿no? Los mandos intermedios, las direcciones son designadas del Comando General. Está yendo el Teniente Coronel Siles, que estaba aquí en la policía caminera, él está yendo como comandante de frontera a Bermejo. Para trabajar allá es un cambio rutinario, es por razones de mejor servicio. Sí, sí, siempre hay cambios. Hemos estado cambiando bastante gente, yéndose de direcciones a unidades policiales, y lo vamos a ir haciendo, ¿no?